Elevarse espiritualmente no es quedarse en un discurso espiritual o simplemente irse a la montaña. Uno puede irse a la montaña y seguir siendo el mismo idiota de siempre. Así que, claro, la espiritualidad es integrarlo todo. No puedo solo ser padre y no ser madre, o no ser niño. Ahora soy adulto y no puedo ser niño. No, tengo que cultivar a mi niño. O dejo de ser un guerrero. Nada, toda defensa legítima es masculinidad tóxica. Digo, bueno, vale, pues entonces no. Tengo que amar. ¿Y por amar significa no defenderse? ¿No puedo decir ningún exabrupto porque si no ya no soy puro? ¿O si no hago viajes astrales entonces no soy espiritual? Digo, no va por ahí la cosa. No es eso. Todos son herramientas para que escojas, para que entiendas y para que veas con qué resuenas y con qué no. Ya está, simplemente es eso. No tenemos que hacer todo lo mismo. De hecho, eso es lo que pretende el sistema, que seamos todos lo mismo. O sea, que básicamente un momento en el que va a entrar Plutón en Acuario es la máxima singularización posible. Yo quiero alrededor personas individualizadas, que cada uno esté súper caracterizado, que cada uno sea muy diferente para que aporte auténtico valor. Si todos estamos diciendo lo mismo, entonces al final con uno basta. Por eso los que tienen miedo de ser reemplazados por robots significa que solo hacen cosas mecánicas y que son reemplazables. Pues digo, vale, pues a ver si consigues imitar lo que yo digo, imitar cualquier respuesta, inténtalo. Te va a costar programar un robot así. Pero claro, si tu discurso es monolítico, repetitivo, en 3 semanas te hacen un bot que te dice exactamente lo mismo que tú dices. Pues hay que aprender a singularizarse y cada vez esto va a ser más y más importante y se va a apretar más a todo aquel que viva hecho en serie. Para llegar lo más lejos tienes que apuntar altísimo, tienes que ir a lo más alto y a lo más fuerte y tener la suficiente potencia psicológica para sostenerlo. Para sostener el no estar llegando, pero vas a llegar mucho más lejos de lo que habrías hecho poniéndote el listón muchísimo más bajo. Así que para mí lo más interesante primero es ponte el listón lo más alto que puedas. Yo he visto a personas hacer progresos brutales y descomunales, pero por supuesto poniéndole listones altísimos. Si yo salía en público, ahora en público, no me vengas con mierdas. No, tienes que hablar en público y deslumbrar. Y tienes que hacerlo perfecto y además divertirte, no de salir, atreverte a hablar, que es ese propósito de mierda. No, te pones algo bien, algo potente, bueno, estar cómodo en un trabajo conformado, que no vengas con mierdas. Tú vienes a ser el mejor profesional en tu ámbito de toda la historia, ¿te parece así? Pues es desde ahí cuando uno puede empezar, primero, a recuperar su naturaleza infantil. Porque en nuestra naturaleza infantil siempre hay una grandeza, hay un anhelo de grandeza brutal. Uno nunca dice de pequeño, bueno, yo quiero ser un funcionario normal y corriente y trabajar en la empresa y que me dejen en paz. No, tú quieres ser astronauta o como sea, o quieres ser el presidente del país, o quieres ser algo grande. Nadie, ningún niño tiene deseos timoratos. Todos nuestros sueños y nuestras ilusiones son a gran escala. Entonces, ¿cómo vas a tener un niño interno saludable si le has recortado todo el presupuesto? Si le has capado, le has dicho que mira, bueno, es que si no, no es realista. Y yo, pero qué realista ni qué pollas. No hemos quedado que somos creadores de realidad. No somos nosotros los que lo creamos todo. No tenemos eso bastante claro a esas alturas. Digo, bueno, pues la hora de la coherencia es aplícalo constantemente, completamente, hasta la última consecuencia. De hecho, los obstáculos, las trabas, las creencias limitantes son pequeñas densificaciones en nuestra vida que se plantean en forma de obstáculos. ¿Cómo se resuelven? Desde la potencia hacia el futuro. Cuando uno tiene metas ambiciosas, cuando uno plantea lo más grande, lo más fuerte, lo más abarcativo, todas esas pequeñas mierdas se van deshaciendo una tras otra. Y eso no requiere ni siquiera una generación, requiere como mucho una década. Se puede, vamos, si se puede, se debe, pero es que tenemos que ir a mucho más allá que eso, más allá de limpiarnos las cuatro tonterías que tenemos ahí arrastradas. Realmente no hay tanto daño psicológico como parece. Lo que hay es una gran desubicación y un desconocimiento de cómo funciona este mundo socialmente hablando y de cómo funciona energéticamente. Si una persona empieza a entender cómo funciona este mundo, cómo funciona él y cómo funciona la energía, en muy poco tiempo puede avanzar el equivalente a 50 años de psicoterapia. O sea que es una cuestión de poner bien las piezas y empezar a apretar el acelerador. Y en muy pocos años tendríamos un cambio o tendremos un cambio descomunal en la conciencia humana, por lo menos en todos los que ya están en camino.